Hola, acá tenemos a Paloma. Bienvenidos a Palomeando en la Cocina. Hi, welcome to Palomeando en la Cocina. Hoy vamos a hacer un platillo muy mexicano y hoy estamos en México de visita. Today we'll be making a very Mexican dish and we're in Mexico City for vacation. Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy. And these are the ingredients for today's recipe. Se llaman guasontles. They're called guasontles. Son unas ramitas muy divertidas. Estas ya las cocimos, les vamos a enseñar cómo se cuecen. Yes, we're gonna show you how we cook them. They're already cooked. We've already cooked them. Y aquí está Eli, que hoy vino a ayudarnos. Hola, Eli. Hola, señora. Diles hola a todos. Hola a todos. Eso, te están viendo muchas personas que nos han hecho favor de suscribirse a nuestro canal, ¿verdad, Paloma? Bueno, les pedimos que se suscriban, que le den me gusta y que nos dejen sus comentarios. Please subscribe, give it like and share. Y díganos si en su país existe este guisado. And let us know if you have this dish where you live. Los guasontles son muy nutritivos porque tienen muchos minerales, mucha fibra, son realmente nutritivos. Guasontles are very nutritious because they have a lot of minerals and vitamins And fiber. and fiber. And they are delicious. Y son muy divertidos de comer. Puedes hacerlos en tortitas o los puedes hacer en la ramita. Bueno, les vamos a mostrar cómo. You can make them in the like a it's not an empanada, it's something different. We will show you, okay? Bye. Bye. Estamos en el hotel Camino Real, siempre nos hospedamos acá y después les vamos a enseñar las instalaciones. Es un lugar muy lindo, los empleados son amabilísimos. Cuando viajen, quédense aquí. Estamos en la estancia larga, que es mucho más barato que en el hotel tradicional. So you can stay here at the Camino Real. We are here like a long stay. So it's cheap, it's not really expensive, so it's cheaper than the regular hotel. And everybody, all the workers are really nice. In another video, we are going to show you all the hotel and all the rooms and everything. Bueno, los vemos pronto. Bye. Tenemos nuestra olla con agua calentando. Our casserole is boiling with the water. Le vamos a agregar sal. And we're going to add salt Y le vamos a agregar nuestros guasontles lavados y desinfectados. and put our wasabi that are already washed and disinfected. Los desinfecté así como desinfecto las lechugas. I disinfect them just as I disinfect the lettuce. Los vamos a dejar unos 20 o 25 minutos hasta que estén bien cocidos. Gonna leave them for 20 to 25 minutes until they're completely cooked. Vamos a tratar de que los cubra bien el agua Gonna try for the water to cover them all the way para que se cuezan bien. for them to cook well. Los podemos tapar para que sea más rápido. You can cover them so it's quicker. Entonces los vamos a tapar And we're gonna cover them up. y van a estar listos cuando estén suaves. And they'll be ready when they're soft. Y ahora en la licuadora, mientras, vamos a poner el ajo. And now we're putting the garlic in the blender and the onion. Y la cebolla, correcto. Vamos a ponerle nuestro jitomate. Put our tomatoes. Vamos a ponerle un poco de agua And some water. para que en lo que nuestros guasontles están cociendo, vamos a hacer nuestro caldillo rojo. Meanwhile, our herbs are cooking.
We're gonna make the sauce. Y bueno, vamos a licuar. And we're gonna blend. Como pueden ver, estos guasontles ya están cocidos. As you can see, the shirts are already cooked. Y cambian de color. Estos and están más verdes. Color, they're greener. Y están suaves. Los puedes probar con tu mano y entonces se deshacen. Es el momento en el que ya sabes que están cocidos. And they're soft. You can try them with your hand. And you can see that they're soft enough. And you know that they're already cooked. Bueno, vamos a ir amarrando de dos ramitas en dos ramitas con, aquí pueden ver que está amarrado, escogí un hilo amarillo. Gonna tie them two by two and I chose a red. Yellow. A yellow tire. Ahora escogí tres para que esté un poquito más grueso, no esté tan delgadito, porque depende de las ramitas, hay unas más grandes, pero lo voy a tratar de hacer más o menos así de grande. Chose three this time, just to, so it's bigger. Para que cuando les pones el huevo y la harina y los frías, no se te rompan tan fácil y tengas suficiente guasontle para comer. So when you fry them and you put the eggs and the flour, you have enough to eat. And you fry them. Ajá. Mm-hmm. Bueno, pues vamos a hacer así todos nuestros guasontles y vamos a seguir con el siguiente paso, que es hacer nuestro caldillo rojo. And that's how we're going to keep doing them until we finish, and then we're going to follow with the next step, which is make the sauce. So we are going to beat egg whites to the point of nougat. Vamos a empezar batiendo nuestras claras a punto de turrón. Agregando mis yemas. And going to be adding the egg yolks. Le vamos a agregar un poquito de sal. Gonna add some salt. Y le vamos a agregar un poquito de pimienta. And some pepper. Lo vamos a mover. Gonna stir. Para que quede condimentada nuestra harina. So our flour has all the seasoning. Seasoning. Nuestra salsa de jitomate, ¿se acuerdan que también la licuamos? Our tomato sauce, you remember we blended also. Y ahora que la vayamos a cocinar, también la vamos a sazonar. And now that we're going to cook it, we're going to season it. Ahora, vamos a poner primero nuestros guasontles en la harina. We're gonna put our guasontles in the flour first. Tratando de cubrirlos bien, bien. Trying to cover it up. Para que el huevo se pegue. For the egg to stick. ¡Ay, qué delicia! Esto me recuerda a mi niñez. Delicious. It reminds me when I was a kid. Hace muchos años. Many years ago. Bien, ¿verdad, Eli? Uh-huh. Ahora lo vamos a pasar por el huevo. Now we're going to dip it in the eggs. Vamos a prender nuestra estufa. We're going to turn the stove on. Le vamos a poner nuestro aceite. Put the oil.
y los vamos a freír. And try them. Yo voy a usar este aceite regular, tú puedes usar el aceite de tu preferencia. I'm using regular oil, but you use whichever oil you want. Es mucho aceite, lo sé, pero tenemos que capearlos. It's a lot of oil, and I know, but we have to fry them. Fry them. Y después le puedes quitar el exceso con and una then you can take out the excess of the oil con una toallita. With a towel. Necesitamos que el aceite esté bien, bien caliente. And we need the oil to be very, very hot. Para que se capeen, se doren rápido y no se quemen y queden muy bien. For them to fry quick and they're gonna come out very good. And we don't burn them. Ya está empezando a freírse. It's starting to fry. Y miren, lo estoy volteando. And I'm turning it. Todavía lo quiero un poquito más dorado que esto. I still want it crispier than this. Nuestro caldillo ya está hirviendo. Our sauce is boiling. Y ahora vamos a poner nuestros guasontles. And now we're gonna put our guasontles. Para que se den una hervidita, para que hiervan un poco. Vamos a hacer que los cubra el caldillo. Hay mucha gente que los guasontles les pone un pedacito de queso arriba, adentro, perdón. And there are a lot of people who put cheese inside the guasontle. Pueden usar un queso fresco, un queso panela. You can use fresh cheese or panela. Yo regularmente no les pongo queso. I normally do not put cheese on. Bueno, los vamos a dejar que den un hervorcito de unos 5 minutos. Los pueden tapar si quieren. Y nos veremos aquí para probarlos. And we'll see you soon to try them. Bueno, esto es un poco complicado de comer, digamos. This is a bit hard to eat. Pero es muy divertido, de verdad, que es como cuando eres niño y haces unas travesuritas. De verdad es muy complicado de comer, pero es riquísimo, miren. Muérdelo, Palo. ¿Qué tal? Uh-huh. ¿Riquísimo? Uh-huh. Riquísimo, ¿verdad? Uh-huh. El chiste es, claro, comer toda todo el lo que tenemos acá, o sea, lo verde, y esto, el rabito, obvio, ese no se va a comer. Pero así queda. Se come así, de verdad, se come con los dedos. Miren, la tirita, eso queda listo. Bueno, esperemos que disfruten nuestros guasontles y que se diviertan como yo me divertía cuando era niña. Well, I hope that you like them and you have some fun as the same way that I used to have fun when I was a kid. I remember those guasontles at home. Everybody were just waiting to eat the funny way to eat them, with no fork, no knife, no nothing, is the way. Recuerden que tenemos al final de nuestra receta nuestros ingredientes y no se olviden de comentar y de decirnos si les gustaron, si ya los conocían y qué les parecieron, ¿verdad? ¿Te gustaron, Paloma? Sí. ¿Nunca los habías comido? No. Es algo divertido, ¿verdad que es divertido? Sí. Bueno, pues diles por favor que los esperamos, que nos dejen sus comentarios. Hope to see you soon. And leave your comments. And let us know if you like the guasontles and if you can find them. Si les gustan los guasontles mm-hmm. y si los encontraron. Tengo una amiga en Perú. Quisiera ver si Eli
los ha comido, a ver, que nos digan, ¿verdad? Bueno, los esperamos y gracias por habernos acompañado, gracias por su apoyo y les deseamos un feliz día. Hope you have a good day. And have fun. And have fun. Bye. Bye.